De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de Laodicea y por los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes, para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Evangelio según San Lucas. Sucedió que otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía seca su mano derecha. Los escribas y fariseos lo acechaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Él se levantó y se puso en medio. Díjoles entonces Jesús, «Yo os pregunto si es lícito hacer el bien en sábado o el mal, salvar una vida o perderla». Y mirando a todos los de su alrededor, le dijo, «Extiende tu mano». Lo hizo, y su mano quedó curada. Pero ellos se llenaron de furor, y discutían entre sí qué harían contra Jesús.